Amigas, buenos días, bienvenidas a un nuevo video. Oigan, quiero contarles súper rapidito qué fue lo que me pasó el día de ayer. Estuve grabando la semana pasada varios videos porque hemos estado haciendo cambios aquí en la casa. Pero ¿qué creen? Que el día de ayer tuve problemas con la tarjeta de mi cámara y por error borré todos los videos, que eran como unos 3 videos o 4 videos que tenía ya listos para editar. Y pues dije ayer voy a comenzar a pasarlos a la computadora y pues estaba fallando la tarjeta, y al final lo que hice es que formateé la tarjeta de la cámara y pues borré absolutamente todos los videos. Así que el día de hoy les quiero estar mostrando los cambios que hemos estado haciendo aquí en la casa. Y ya les había platicado en otros videos que estamos comenzando la remodelación del sótano, cambios en el sótano, y todos esos videos se trataban sobre eso. Estuvimos pintando, terminaron la chimenea, y pues bueno, ¿qué creen? Que todo eso ya lo perdí. Así que pues ahorita les voy a mostrar cómo va quedando el sótano. Todavía le falta que le pongan el piso, falta que le dé otra pintada, otra pasada, porque todavía la pared se nota un poco la diferencia, se nota como una línea en medio. Así que pues ahorita, en un ratito más bien, voy a bajar al sótano para mostrarles cómo va quedando. La verdad, está haciendo ya un gran cambio, y eso que todavía le falta que le hagan cosas, pero pues de todas maneras lo voy a compartir con ustedes. Y pues a lo mejor al ratito voy a estar dándole la última pasada ya para que quede completamente listo. No sé si todavía me va a faltar pintura, pero pues ya para irle avanzando, ya para que entre más rápido terminemos de pintar, pues más rápido van a venir a poner el piso. Les voy a poner por aquí una foto de cómo era el antes para que se recuerden cómo estaba. Les voy a poner dos más bien, una cuando teníamos todavía el tabique y otra cuando empezaron a hacer la chimenea, y pues ahorita ya esta de cómo estamos pintando. Quiero que vean que va así, me estaba gustando bastante el resultado. Esto fue lo que vinieron a terminar de la chimenea y pues le pusieron lo que es la pasta blanca ahí, el cemento. Y quiero que vean, así ya quedó. Lo último que falta es que le pongan la chimenea, pues la tenemos aquí todavía. Y pues aquí en la pintura todavía me falta pintar toda la parte de ahí, de esa orillita. Todavía falta que le dé otra pasada. Quiero que vean que se nota ahí como una línea, y voy a darle otra pasada en la parte de arriba. Le van a poner también lo que es el zoclo, creo que le dicen, o el borde de ahí abajo. Pues así va. Este lado de aquí todavía no estoy segura si quiero pintarlo de otro color, como un color grisecito, un color cafecito. Así que por aquí en el sótano vamos de esta manera. Me ha estado gustando mucho. Y pues así vamos en la parte de acá abajo. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a desayunar. Me voy a hacer un juguito verde con verduritas que tengo y con unas frutas que tengo. No tengo todas las verduras completas, pero de todas maneras me quiero hacer como algo saludable ahorita. Tengo un tiradero aquí en la cocina. Ayer mi esposo se puso a cocinar él en la tarde y pues me dejó un tiradero. Yo estaba bien cansada y ya no quise levantar nada. Pero hoy sí, hoy me voy a poner ahorita a levantar todo este tiradero, ya nada más que desayune. Oigan, no salió jugo verde, salió jugo amarillo. Es que para que saliera verde, pues me faltaron las espinacas, lo más importante. Pero vean, así me voy a tomar ahorita mi jugo. Voy a disfrutármelo y ya pues, ya que me lo termine, ahora sí voy a comenzar a hacer la limpieza aquí en la cocina. Y pues vean, así quedó mi juguito. Oigan, y les confieso que después de tomarme ese vasote de jugo,
También me hice unos huevitos, aprovechando pues de que a mi niña también le tenía que dar de almorzar, porque ya después de este desayuno, hagan de cuenta que ya como hasta que mis niñas llegan, ya como hasta las 3, 4 de la tarde, o dependiendo a la hora que ya esté lista la comida. Pero pues si ya es muy tarde, también me como a veces como una naranja o un plátano, algo sencillo como un snack. Pero pues ahora me voy a poner aquí a hacer la limpieza. Estoy tratando de acomodar los trastes para limpiar muy bien el fregadero porque tenía mucho desperdicio. Por ahí me agarré una bolsita de plástico para poder poner todo el desperdicio y así pues no se vaya a tapar la coladera. Como vieron, pues estaba acomodando los trastes que tenía ahí en el escurridor. Iba a acomodar las cucharas, pero me di cuenta de que ya este organizador de las cucharas ya estaba súper sucio. Así que lo que hice fue poner todas las cucharas, los tenedores, los puse en esa bandeja y me llevé el organizador para también lavarlo de una vez. Ya aprovechando que iba a lavar los trastes y pues aquí voy a comenzar a lavarlos y no eran todos los trastes que tenía, aparte tenía en el comedor y aparte tenía también los que estaban encima de la estufa y voy a comenzar por enjuagarlos, pero ya de hecho ya les había puesto jabón. Yo cuando me sobra jabón con el que lavé los trastes el día anterior o la lavada anterior, me gusta ponérselos encima de los demás trastes y así pues hacer jabón nuevo, pero siento que me gusta como que se remojen primero para que se les pueda quitar como el desperdicio, más que nada cuando mis hijas comen cereal y si no les ponen agua, el cereal se les pega y hagan de cuenta que se hace bien duro, así que siempre me gusta ponerle agua caliente o ponerle el jabón. Ya que lavé la mayoría de los trastes que estaban en el fregadero, ahora sí voy a comenzar a desalojar este lado. Por aquí había dejado un poco de fruta y de verdura que había partido para mi jugo. Así que lo que hice fue partir la piña para ponerla en un traste tapadita y así poderla meter al refri para que ya saben que pues que no se huela mal. A pesar de que yo limpio mi refrigerador cada semana, pues de todas maneras como ahí meto la cebolla y meto pues diferentes tipos de comida, los olores se revuelven. Así que para que fuera como que más higiénico, escogí un trastecito con tapadera. Y ya pues voy a comenzar a acomodar ahora sí todas las cucharas. Aquí a la estufa le voy a poner spray limpiador para que vaya como ablandando la grasa, ablandando la comida que va quedando pegada y por supuesto que no puede faltar la estrella de la estufa que viene siendo la navaja. Con esa yo la limpio la mayoría, se le quita todo lo que es la grasita, el cochambre y ya para finalizar pues le tallo con una de estas esponjitas brillo. Y queda súper limpiecita cuando no está tan sucia. Con eso es más que suficiente. Y bueno, la navaja le quita todo aunque esté muy sucia. Y ya pues para finalizar le paso nada más un trapo mojado. Ahora me voy a poner a limpiar las repisas. Y también voy a estar limpiando la licuadora, la arrocera y también ahí la tetera que tengo. Porque se engrasa y pues esa yo la utilizo todos los días, pero ahorita como tenía todavía un poquito de té, así que solamente le di una limpiadita por fuera.
aprovechando que estamos acá afuera, les quiero mostrar cómo está el clima. Vean, está súper bonito el día de hoy, aunque sí se siente algo frío. Y miren, aquí tengo mi plantita, no sé si ya se las había mostrado, pero aquí tengo mi palma todavía. Está creciendo bien bonita, aunque ya viene la temporada del frío, así que ya me va a tocar meterla porque miren, quiero que vean que se le están como secando un poquito las puntas. Yo pienso que por lo fresco, y pues estas son más como de clima más calientito, así que yo creo que la voy a meter ya uno de estos días. Ya aquí en la cocina voy a estar barriendo y voy a estar también quitando la carpeta que tengo ahí, pero pues primero le voy a dar una barrida. Oigan, pensaba irme primero a pintar terminando la cocina, pero mejor voy a limpiar aquí el comedor, porque también aquí al comedor le hace falta. En la mañana estuve sacando hojas de la escuela. En la mañana estuve sacando hojas de la escuela de Sinaí, de su folder, y pues las dejé ahí en la mesa. Ahorita las voy a levantar y voy a limpiar aquí el comedorcito, y ya después, ahora sí, no sé si hacer también de una vez la sala, porque están todos los cojines como que por todos lados, menos donde tienen que estar. Pero yo creo que no, después de eso sí me voy a ir a pintar, ya la sala pues se puede hacer más rápido. Así que vamos a terminar aquí el comedor. Y voy a comenzar primero por quitar las hojas que les mencioné. Y ahora sí le voy a dar una limpiada con un trapo húmedo. No mojado, sino húmedo. Y en esta ocasión no le voy a estar poniendo ningún líquido porque el trapo ya trae jabón. Con el jabón con el que yo lavo los trastes, pues trae cloro, trae jabón para los trastes. Y ahora sí, pues ya que barrí, voy a estar levantando bien la basura y voy a estarle también dando una trapeada aquí al piso, porque de verdad que sí le hacía falta. Vean, pues ya estoy aquí en el sótano, tengo bien poquita pintura, no sé si me va a alcanzar, pero de todas maneras hasta donde llegue, pues hasta ahí va a estar bien. Vamos a comprar más pintura con mi esposo, lo que pasa es que queremos ver también si esta pintura va a ser suficiente para cubrir, porque se nos olvidó poner lo que es primero el primer. Puse primero una capa de pintura y ya después le puse el primer y ya después otra vez pintura. Así que se hizo un revoltijo. Pero pues ni modo, voy a volver a intentar a ver si con esta ya va a ser más que suficiente y ya no volver a comprar pintura, porque ya saben que es un gasto eso de estar comprando pintura. Así que pues vamos a intentarle. Ahorita me llamó mi esposo y me dijo que me fijara a ver si con eso ya quedaba, porque ya quieren venir a poner el piso y pues aquí todavía nosotros no nos apuramos. Y lo que pasa es que mi esposo llega bien tarde de trabajar y pues yo soy la que se ha estado dedicando a pintar. Todavía me faltan todas las orillas. Bueno, ya les había dicho hace rato. Pero pues va, manos a la obra. Quiero comenzar ya para que no se me haga tan tarde, ya que todavía tengo que cocinar. Y les cuento que los planes para este sótano es como hacer un centro de entretenimiento familiar. Queremos poner más adelante una televisión, comprar un sofá cama también para cuando tengamos visita, pues se puedan quedar aquí y tengan un poquito más de privacidad. Aparte de que pues en la parte de arriba no hay mucho espacio, por eso esta fue una de las razones por la que quisimos comenzar aquí en el sótano. No estaba en nuestros planes en estos momentos, pero pues vimos la oportunidad de que ya podíamos empezar a arreglarlo, así que por eso decidimos hacerlo. Y créanme que me está gustando bastante el resultado. Ya me lo imagino cuando tengamos ya el sillón, cuando ya empiece a comprar un poquito de decoración. Siento que va a quedar muy bonito.
Pues ya terminé, voy a dejar así un rato, quiero ver cómo reacciona la pintura y quería pintar de una vez las orillas, pero ¿qué creen? Tengo aquí el rodillo pequeñito, como lo estuvieron jugando mis niñas, se quedó afuera y está bien duro, los demás yo los había puesto aquí. Y vean, este también, la brocha se puso bien dura. No sé si habrá alguna forma de quitarle lo duro, pero pues se me hace más fácil mejor ir a comprar una, ya que la tienda la tengo cerquita. Así que voy a dejar esto aquí y mientras me voy a subir porque necesito descongelar las chuletas de puerco. Saqué eso para hacer de comer el día de hoy, así que las quiero poner en agua caliente para que se vayan descongelando. Vámonos, Gracie. Y ya ahorita, pues que ya pase un rato, como unas 2 horas yo creo, voy a volver a bajar a ver qué tal se ve, si ya con eso está bien o si va a necesitar la otra pasada. Y pues vamos a seguirle aquí en la limpieza. Oigan, pues ya voy a comenzar a limpiar la sala. Me eché un descanso como de unos 5 minutos, yo creo. Pero ahorita ya me paré para irle avanzando y mi cabello, vean cómo se esponja. Así que, pues sí, quiero comenzar ahorita a hacerlo porque también me voy a pasar a mi cuarto. Quiero hacer limpieza allá, voy a tender la cama. No voy a cambiar sábanas ni va a ser limpieza profunda. Así que, pues sí, vámonos allá a limpiar ya la sala. Voy a comenzar sacudiendo el polvo de aquí de los sillones, de los cojines y voy a ir también acomodándolos. Me gusta que se vean como que bien pachoncitos, que se les vea esa formita. Así que los voy a estar como apachurrando y pues voy a estar acomodando estas sabanitas que había encontrado en el sótano. Esas ya las tenía de hace tiempo y pues aquí en la sala quedaron perfectas. Me gustó que combinó mucho esa color cremita, combinó bastante aquí con el sofá. Y también, si ven, me traje el florero que tenía en la cocina, el que había puesto de decoración de otoño, pues me lo traje para la sala y siento que luce mucho más bonito aquí. Ahora pues me voy a poner a aspirar muy bien. También voy a estar limpiando el mueble de la televisión, ya estaba algo polvoso y si se dan cuenta, a mí no me gusta tener como mucha decoración en el mueble. Siento que entre más decoración hay más que limpiar. Ya después de terminar la sala, también me voy a ir a limpiar el pasillo, a barrerlo, a trapearlo. Oigan, y otra cosa que estuvimos haciendo y que también se fue en los videos que borré, es que mi esposo ya me puso por fin la puerta de mi closet. Quiero mostrarles, esta es la de mi esposo y esta es la mía. Ya están puestas, se ve el cuarto mucho mejor porque hagan de cuenta que se ve como más limpio, no se ve todo este reguero que tengo aquí adentro. Vean, así está mi ropa, aquí tengo una ropa de mis hijas. En la mañana también estuve sacando una ropa de invierno porque ya está haciendo bastante frío aquí, así que quiero irme como preparando ya para el frío, para el invierno, porque pues todos los días me toca llevar a Lisbeth y a Sinaí a la parada del autobús y muchas veces no tengo suéter, así que por eso dije, hoy ya tengo que sacar toda la ropa de invierno. Bueno, no toda la saqué, pero más o menos, para ir acomodando. Y lo que quiero hacer es también sacar ropa de verano que ya no me voy a estar poniendo ahorita y pues voy a tender la cama, voy a darle una arregladita nada más así ligerita aquí al cuarto.
Primero voy a quitar todo de la cama, así para después ahí mismo poner toda la ropa. Voy a estar sacando la ropa del closet, lo que yo siento que ya no voy a estar ocupando ahorita. Le voy a quitar los ganchos, así para ponerle ganchos también a la ropa que saqué de allá del sótano. La ropa del sótano estaba en cajas de plástico, así que no va a ser necesario que la lave primero. Cuando yo vivía en la otra casa, primero sí tenía que lavarla, ya que se olía demasiado a humedad. Pero pues aquí no es necesario. Sí hay humedad de allá abajo, pero no hay tanto. O sea, la ropa no se alcanza a oler. Y pues ahí ya estoy acomodando los suéteres, estoy acomodando blusitas que son como más para ir a la iglesia, que vienen siendo como más formales, y estoy también acomodando vestidos. Las blusas más sencillas, que son como las que utilizo para andar aquí en la casa, pues esas van a ir en la cajonera. Las voy a estar doblando y las voy a estar acomodando ahí. Otra cosa que voy a estar haciendo es que voy a estar depurando un poco de pantalones. Les digo que me eché unos kilitos de más, así que muchos de estos pantalones que tengo pues ya no me quedan, así que los voy a estar sacando. Les digo que de uno de que se propone hacer las cosas, cuando uno ya está bien motivado de que uno empieza a hacer limpieza, uno agarra a limpiar hasta donde uno no tenía ni pensado que iba a ponerse a limpiar. Y pues la verdad es que a mí me motiva mucho también hacerles videos a ustedes me motivan con sus comentarios tan bonitos y me dicen que les encanta ver los videos y que les motivan bastante. Ya tengo aquí las chuletas lavaditas y aquí acabo de poner un sartén para que se vaya calentando, y tengo aquí ya los tomates también, ya están cocidos, los voy a poner a licuar. Porque quiero hacer una salsita de tomate verde con tomate rojo. Como ven, pues ahí están los tomates. Y quiero hacerlo con papitas, así como las chuletas en salsa con papa. Ahorita me voy a poner a licuar de una vez ya los tomates. Los dejé enfriar un poquito para que no se me amargue también mucho la salsa. Y miren, quedaron bien bonitos, no se deshicieron nada. Y pues aquí el sartén, le voy a poner ahorita un poquito de aceite. No, mejor las voy a hervir y ya después que se frían con su mismo aceite. Las iba a poner a freír, pero mejor no, las voy a hervir y voy a cortar y a pelar mientras las papas. Les voy a poner sal, les voy a poner ajo también y cebolla. Todo eso se lo voy a poner en polvo. Ya cuando vaya a moler lo que es la salsa, pues ahí sí ya se lo voy a poner como ya entero. Me gusta que queden bien saladitas por los dos lados. Y ya el adobo pues es este. También de este le voy a poner poquito. Siento como que le da más saborcito. Porque como trae pimienta incluida, trae varios tipos de sazonadores. Así que me gusta cómo queda el sabor. Y ya pues le voy a agregar aquí cebollita en polvo y el ajo en polvo. Y le voy a agregar ahora sí el agua. Así de agua. Aquí en la licuadora le estoy poniendo ajo, cebolla, un poquito de comino, pimienta gorda, solamente tres bolitas, y también le estoy poniendo bola de cilantro. Ya tengo aquí las chuletas, están comenzando a freír y ya por allá también puse un arrocito blanco. ¿Saben que se me olvidó poner frijoles en la mañana? Hubiera puesto y hubiera quedado mejor la comida con unos frijolitos a un lado, pero pues bueno, yo creo que ya los voy a dejar para mañana. Y aquí esta chuleta se me está deshaciendo un poquito porque la dejé hervir de más. Pero ya ahorita en un momentito ya le voy a agregar la salsa. Y no pica la salsa, así que mis hijas sí van a poder comer muy bien. Vean, están bien blanditas. Le acabo de agregar las papas y esta ocasión no las freí. A mí me gusta freírlas, pero no las freí porque ya la carne pues ya estaba muy blandita
y no quería estarla moviendo de más. Así que pues ahorita ya se las agregué. Lo voy a dejar tapadito para que hierva rápido. Y ya ahorita que ya esté listo, pues ya se los voy a mostrar a ver cómo me queda este guiso. Ya quedó listo el arroz. Ya voy a comenzar a servirles a mis hijas. Y pues al final voy a servirme yo. A todos les voy a servir porque no pica nada. Le puse dos chiles, pero realmente no picaban nada. Así que quedó perfecto. Mi esposo le voy a poner como que otro chilito a un lado. Uno que pique más, porque pues ese no le va a saber. A él le gusta comer picoso. Y así nada más no le va a saber. Vean, así quedó el guiso ya. Quedó bien bueno de sabor, me gustó y ya no necesité ponerle más sal. Ya con la que le puse a la chuleta ya fue suficiente. Vean, así les voy a servir con papitas también y con carnita a un lado. Y así vamos a comer el día de hoy. Buen provecho para todos. No olvidemos dar gracias por los alimentos. Vean, mis hijas se salieron a jugar un ratito y el árbol está súper hermoso. Quiero que vean esos colores, anaranjado, amarillo, rojo y todavía tiene un poquito de verde. Pero vean cuántas hojas han volado. Dicen los vecinos que este es el árbol más bonito de aquí, de todo este vecindario. Este es el más hermoso y sí, la verdad que sí. Me encanta mi árbol, me encanta, estoy enamorada de él. Me encanta en el verano y me encanta en el otoño. Falta que lo vea todavía en el invierno, a ver cómo se pone. Aunque va a tirar todas las hojas, pero pues cuando caiga nieve se va a ver bien bonito, lleno de nieve. ¡Ey! Y aquí van a estar mis hijas jugando. Miren las hojas. Antier o ayer se pusieron a recoger todas las hojas. Bueno, creo que pasa un carro y nada más como una aspiradora. Nada más todos los tienen que poner como en la orilla para que pueda llevársela. Pero vean, ya volvieron a caer bastantes. Y pues sí, aquí van a estar un ratito en lo que yo descanso ya también. Ya quiero echarme un relax. Me voy a poner los guantes. Que diga está frío, ¿verdad? Que diga calcetas. Está frío, ¿verdad? Se siente algo frío.